Cáncer, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot de Liz oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar inmediatamente con tu lectura y le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. Si algo no te hace sentido, déjalo para un par de semanas más. Si algo te hace sentido, puedes tomarlo para lo que estás viviendo en el aquí y el ahora. Comenzamos. Cáncer, hay un fluir que, perdón, una energía que te está haciendo fluir. Hay algunos que están fluyendo de esta manera, como en una pequeña onda, haciendo como una E al revés y avanzando hacia adelante. En ningún caso hay un movimiento en el mismo lugar. El movimiento que veo, que es de esta forma, se está dando una energía que te permite fluir hacia adelante. Me hacían sentir también que por estos días ibas a estar como tocando nubes. Esto significa caminar por un camino más suave, caminar por un camino más delicado. Vas a sentir una presencia dentro de ti y fuera de ti en un camino en el cual tú vas a sentir que estás siendo guiada o guiado. Y en el fondo, este camino de tanta tranquilidad, de tanta nube o de tanta luz, de tanta suavidad, te permite de alguna manera seguir en este movimiento que no es circular, sino que te permite como darte una semivuelta para seguir hacia adelante. Lo que puedo percibir es que tu cuerpo, tu alma y tu mente, y sobre todo tus pies, se están enraizando en una tranquilidad, en decir, puedo tener la confianza, la fe y la esperanza de que voy por el camino correcto para poder llegar a esa meta, a ese sueño, o simplemente, Cáncer, quizás estás buscando con una profundidad máxima vivir en esa paz y en esa tranquilidad que te permita estar en paz mentalmente, emocionalmente y también espiritualmente. La parte física es la que va a percibir, pero la que siente todo va a ser tu corazón y tu alma. Todo por dentro siente y percibe que ya hay una brisa, que hay una suavidad en lo que estás viviendo. Vamos ahora con el mensaje del tarot, la nueva visión, y vamos a ver las cartas que van a salir para ti. ¿Estás esperando alguna cita, algún encuentro, alguna hora pendiente, alguien que te confirme algo? La carta del colgado es la primera carta. Estás esperando algo que se concrete, una fecha, una llamada, un compromiso. La siguiente carta es el 10 de copas. Vamos con las dos siguientes. Luego tenemos el 3 de espadas. Ahí está. Vamos con la siguiente. Lo otro que me dicen es que no te mantengas estático ni paralizado. Luego viene la carta del carro. No estés paralizado ni quieto, porque lo que genera el que tú no tengas un mayor movimiento, lo que lamentablemente ocurre con algunas personas de cáncer, que no quieran moverse, que no quieran activarse, que no quieran hacer cosas por ellos mismos, tú le das paso, lamentablemente, a muchas situaciones dolorosas. Cuando hay una paralización en tu mente por una creencia o por un pensamiento que no te permite avanzar, lamentablemente permites también que se fisuren ciertas cosas en tu vida, que se quebranten o que estén un poco ahí tambaleando, como muy temerosas, y es ahí donde entran situaciones o personas que vienen a causar dolor.
Algunas personas de cáncer mantienen como en la espera, en una espera en su mente, que algún día van a estar bien. Mantienen en la mente que algún día tal cosa, algún día tal otra cosa. Entonces, si tú quieres enfocarte en algo, da por prioridad, ordena pensamiento, ordena ideas, ordena los sueños. Coloca en tres primeras prioridades, según lo que tú quieres. La primera prioridad en el ámbito de los sueños, en una idea, en lo que sea, en una intención, algo que quieras concretar, visualizar, materializar. Enfoca estas tres primeras prioridades es lo que te va a permitir cáncer ordenarte y ya no ausentarte de tu propia vida, porque hay situaciones tan dolorosas que a veces tú dices, no quiero saber de nada, quiero ausentarme de todo, no quiero ir ni a trabajar, no quiero ver a nadie, quiero estar sola, quiero estar encerrado, quiero estar aislado de todo el mundo, porque la gente muchas veces es cruel cuando critica, cuando te juzga o cuando hace algún comentario fuera de lugar. Entonces siento que Cáncer anda buscando de alguna manera aislarse para no escuchar lo que no quiere escuchar de los demás. Porque ya tu cuerpo está con un quebrantamiento en caso de que algunas personas se sientan así. Yo siento que la primera canalización es la promesa, es lo que viene y es lo que tienes que buscar. Cuando tú te aíslas, lo que ocurre es que como dejas entrar el miedo, no te aíslas para iluminarte, tú te aíslas para simplemente para no escuchar el entorno, para no ver lo que está sucediendo. Y eso es lo que hay que cambiar. Si tú tomas la decisión de aislarte del mundo, que sea para buscar iluminación, que sea a través de la meditación, la oración, sanaciones que estén ahí grabadas en YouTube o en Spotify, donde sea, pero buscar sanidad para iluminarte. Pero si te aíslas solamente para no saber lo que está sucediendo alrededor, generas más dolor, generas más caminos dolorosos o personas que vienen a causar dolor. Porque le das paso al miedo, le das paso al temor y también siento que, como, vuelvo a reiterar, el principio del mensaje del cuenco para mí es la promesa donde tú vas a vivir si no te aíslas, si tomas de alguna manera las riendas de tu vida, por más dolorosa que sea hoy en día, enfrenta ese miedo interno para que tomes el valor, perdón, y la valentía de visualizar lo que estás viviendo, sentirlo, palparlo. De alguna manera necesitas introducirte en medio de esta situación, porque tú te sumerges al dolor. El dolor no viene a sumergirse en ti, como que tú te estás sumergiendo en el dolor y eso es cuando la persona se sumerge en una depresión. En cambio, cuando el dolor muchas veces viene a hacer esto contigo, tú tienes la oportunidad de levantar el dolor, salir de él y enfrentarlo cara a cara. Eso es lo que hace falta, porque siento que hay una puerta o un espacio donde hay una bendición familiar y donde tú ya tienes una gran bendición que Dios te ha dado como familia o para ti y tu entorno. Eso ya está. Pero hay algo que viene en paralelo. Hay una bendición familiar que viene en paralelo. El problema está en que el 3 de espada, que está en medio de dos situaciones positivas, es porque lamentablemente hay personas de cáncer que no quieren enfrentar un miedo o un dolor que desgarra el alma, que desgarra el corazón. Entonces, hay cosas que te cuesta enfrentar y el tema emocional. El tema del corazón, el tema de todo lo que es dolor emocional, ha sido el tema más desgarrador de toda tu vida. Pero ¿sabes cuál es el problema mayor? El problema mayor es tu mente. El problema mayor es el pensamiento que derrama información que no permite que tu corazón se destape, que tu corazón sane. Porque hay creencias, Cáncer, que lamentablemente te encierran, como que te encapsulan en el dolor. Hay pensamientos o hay recuerdos que no te están dejando avanzar y el dolor se intensifica, el dolor se hace más fuerte, más potente y tú a veces sientes y has sentido en un pasado que no vas a poder salir nunca de esa situación dolorosa a nivel emocional.
Porque, de alguna manera, cuando tú te ausentas de ti misma, de ti mismo o de una situación difícil, das paso a que más situaciones difíciles se sumen. Porque el aprendizaje no viene cuando la persona se aísla, se queda en silencio y deje que todo pase. El aprendizaje es cuando tú vives una realidad, asumes el costo o la responsabilidad, asumes esa vida que llevas, pero también sabes que tienes las condiciones, las capacidades, los talentos, los dones para poder salir de esa situación de una manera airosa. Aquí, si en este minuto hay personas de cáncer que dicen que el dolor, si te hace sentido esta parte de la lectura, que el dolor te domina y que el recuerdo del pasado o lo que o una creencia o un pensamiento no te permite avanzar, lo que tienes que hacer para romper ese paradigma es hacer una oración a Dios, porque la oración es lo único que te puede cambiar, porque Dios va a entrar hablando a tu mente. Dios viene a romper paradigmas. Si tú quieres romper paradigmas, creencias paralizantes de tu vida que no te permiten fluir ni ser feliz y tampoco te permite enfrentar situaciones, todos nosotros vamos a tener todos los días una situación difícil que superar, que entender y que de alguna manera procesar y enfrentarla con una buena actitud. Si no tenemos a Dios para que nos ayude a cambiar ciertos paradigmas o creencias, nosotros simplemente vamos a seguir aceptando este tipo de situaciones y vamos a vivir de manera prolongada. La mente a veces te llega a dominar cuando el dolor se activa al momento que recibes un ápice de información de tu mente o de recuerdo doloroso y el corazón rápidamente comienza a emanar la emoción del llanto, de la tristeza, la pena. Y tu mente de alguna manera sigue trayendo más información y sigue aumentando el agua esa que lamentablemente es una vasija que tiene mucha pena, que tiene mucha melancolía porque no ha querido sanar ciertas emociones. No logras entender muchas veces la conducta de algunas personas, la incapacidad para poder entender el dolor del otro. Eso a veces no logras entenderlo. Pero hay algo que sí vas a tener que entender porque necesitas atender algo tuyo, que es un pensamiento que te está destruyendo la vida. Ese pensamiento del no puedo, el pensamiento de todas las bendiciones son para otro, a mí no me llega nada. Ese pensamiento de pobreza que muchas veces te arrastra a vivir una vida de miseria en vez de vivir una vida en abundancia cuando sobre todo Dios la da. Y eso es una promesa de Dios, vivir en su abundancia. Él es rico, él es la fuente divina, Él es el creador de todo. Y Él nos da a medida que nosotros también vamos caminando junto con Él, a medida que nosotros entendamos los procesos. Siento que hay muchas cosas que debes entender del dolor y también comprender que no puedes estar en un estado mental doloroso toda la vida. No puedes estar toda la vida recordando el pasado o recordando una situación difícil. La carta del carro me muestra una victoria que está garantizada o es una victoria que se aproxima. Pero esta victoria, yo siento que va a ocurrir lo siguiente. Hay un tiempo de espera o algo se detuvo en tu vida y tiene que ver con la justicia divina y tiene que ver con una victoria y los triunfos en tu vida. ¿Por qué esto está paralizado o en pausa? Porque hay un pensamiento que te paraliza a ti y no te permite avanzar. La victoria que viene para ti está hacia un futuro, no está en el pasado. A veces buscas esas victorias o esos triunfos, entonces tú dices, sí, mañana quizás lo voy a tener. Pero como estás enfocado mirando el dolor del pasado con ese dolor te paraliza para no llegar a ese futuro cercano. Tú te vas a encontrar con una victoria, con un triunfo, y esto va a ocurrir de una manera muy inesperada, porque siento que el día menos pensado vas a darte cuenta del pensamiento que te destruye y tú tomas la decisión de decir, esto se terminó y esto llegó hasta acá. Se terminó el tiempo de darle rienda suelta a mi mente para que siguiera recordando todo el dolor y lo que no pude lograr o todo lo que viví en un pasado y darte la oportunidad de avanzar, de seguir hacia adelante y comprender o entender que el dolor del pasado no domina ni tampoco te debe manipular el presente.
porque te estás perdiendo una bendición o te estás alejando de una bendición que es grande y masiva a nivel familiar y una victoria y un triunfo que te espera, producto de pensamientos o un pensamiento que te paraliza al dolor y te mantiene con una pantalla falsa de que tu vida solamente ha sido dolor o simplemente atendiendo el dolor del pasado para no agradecer las cosas buenas que están en tu vida. Siento que hay un bloqueo a nivel emocional y mental producto de cosas del pasado. Es lo que más me arrojó el 3 de espada. La carta de los amantes, tu estado consciente. El estado consciente de tu mente te está diciendo de que debes conectar con el amor que está muy enraizado dentro de ti con otra persona. Hay otra persona cerca de ti, no necesariamente puede ser tu pareja, puede ser alguien más, puede ser un hijo, puede ser uno de tus padres, hermano, etc. Como tú sientas la lectura, yo siento de que debes conectar almáticamente y emocionalmente con el amor que está dentro de ti, y eso es lo que tienes que activar con más fuerza. Trata de no sacar tanto las emociones de pena, sino que ahora comienza a rescatar las emociones que te dan felicidad y alegría, porque cerca de ti, y está por llegar en algunos cáncer, está la persona que vibra emocionalmente igual que tú, pero la otra persona está sana. ¿Qué es lo que veo? Vas a tener que sanar o atender algo doloroso de tu estado emocional para que puedas encontrar a esa alma gemela o a esa persona que te va a ayudar a comprender el dolor del pasado, pero ya desde la mirada de la sanidad. No desde la mirada de atender el dolor para quedarte en el dolor, sino que atiéndelo para sanar, para liberarte y avanzar. Hay una cadena que se rompe, hay una cadena que quebranta, hay una cadena que se termina, que es el desamor. El desamor ha estado marcado en tu vida, no necesariamente en pareja. Esto pudo haber sido un desamor de tus padres, un desamor de tus hermanos, compañeros de trabajo, gente en general. Hay un desamor que se rompe y ese desamor te ha hecho sufrir. Ha sido la mayor destrucción de algunas personas de cáncer, el desamor, el no poder vibrar con otra persona en la misma, con esa misma vibración de amor. Pronto llegará una persona que revolucionará tu vida, la parte almática, emocional y espiritual, porque como esa persona ya está sana, va a terminar ayudándote a ti a sanar el resto o la parte que te falta. Va a ser muy hermosa ese tipo de sanidad que vas a tener con esa persona. Y eso siento que llega pronto. Algo te va a sorprender en muy poco tiempo. Y tiene que ver con la llegada de una persona nueva a tu vida. Y llega de manera muy inesperada y se queda, yo diría, para siempre. O por un tiempo bastante largo. Puede ser pareja, como también puede ser amistad. La carta de la serpiente es la primera carta del tarot, perdón, del oráculo Lenormand. Vamos con la siguiente carta. Vamos a ver la combinación de la serpiente, donde te dice que debes tener cuidado con una persona. Aquí está la siguiente carta. El sol es tu siguiente carta. Ok. Cáncer, fuerte y claro la carta de la serpiente. Debes alejarte de las personas que no llenan ningún vacío en tu vida. Debes alejarte definitivamente, dar un paso al costado y alejarte por un buen tiempo o definitivamente de personas que tú ya reconoces que son celosas e envidiosas y también que son personas que no aportan a tu vida. Son personas que han traído más de un trago amargo, te has desilusionado de esas personas una y otra vez y no sé por qué algunas personas de cáncer todavía se aferran a que esa persona o va a cambiar o esa persona va a hacer algo bueno por ti. Tienes una utopía o tienes una ilusión falsa de una persona que no quiere cambiar. No, y tampoco debes tomar como el trabajo de hacerle cambiar, porque es una persona que viene prácticamente en su ADN y tiene una información muy enraizada, que su forma de ser es la que es su esencia, y piensa que está bien. Es una persona que probablemente no va a tener mayores cambios, ni porque hagas lo que hagas lo va a tener, porque no quiere un cambio. Es porque no quiere ser diferente.
Esta persona se alimenta muchas veces cuando el otro le va mal. Hay gente que a veces le has comentado situaciones difíciles tuyas y tú ves su gozo en sus ojos, en su cara, de que te está yendo mal, porque se alimenta de eso. Cuidado con las personas chismosas, envidiosas y también aquellas que son muy silenciosas, pero en el fondo tú a veces sabes cuando te están mirando con un ojo de maldad o con un mal de ojo o con las ganas de tener lo que tú tienes puesto o tener la vida que tienes o la familia que tienes. Eso también es parte de uno de los bloqueos. El pensar que esa persona va a cambiar por ti o que esa persona va a cambiar porque, no sé, porque todos tenemos derecho a cambiar, perfecto, yo también opino lo mismo, todos podemos cambiar. Pero esta carta me dice que esa persona no quiere. De ese tipo de personas te tienes que cuidar o alejar definitivamente. El sol es lo nuevo. Si no le das un espacio a lo nuevo en retirar ciertas cosas que no te benefician o personas que no te están ayudando en crecer, debes darle la bienvenida a lo nuevo dándole espacio a lo que ya no genera nada bueno en ti. Dale espacio a lo nuevo. Rayete dice, se dio vuelta esta carta. En estos momentos, el yoga y el ejercicio son fundamentales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Confirmada tu lectura con este mensaje del ángel que ha venido a entregarte esto. Practica, busca quien hace yoga, haz meditación, te va a cambiar la vida y vas a poder ver y entender que tú, al sanar, ya no puedes estar con ciertas personas que pueden arrastrarte nuevamente a una vida del pasado dolorosa. Si vas a estar en medio de ellas, que sea cuando tú estés firme, cuando sepas que nada ni nadie te puede arrastrar al pasado. Vamos con el último mensaje del libro El espejismo de la luz en la tierra, número 36 para ti. Y Dios te dice así: milagroso, lo que pasará en poco tiempo más en tu vida será algo milagroso. Verás la gracia divina en tu vida y en alguien muy cercano a ti. Alguien salvará su vida por un milagro. Esta respuesta es el aviso anticipado de que todo estará bien. Ten fe y confía que Dios está aquí. Perdón, que Dios está ahí donde tú quieres que esté. Él te ayudará a salir de esto que estás viviendo, cáncer. Espero que te haya gustado tu lectura y nos vemos pronto aquí en YouTube en un video de Sana y Rescata a tu Niño Interior. Te vendría de maravilla con este tipo de lectura que te acaba de salir. El rescate al niño interior vendría muy bien para ti. Que estés muy bien. Chao, chao.